Bienvenidos a Hechos Internacionales. Nuevamente estamos con ustedes para traerles las más variadas informaciones sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela y el mundo. El gobierno de Estados Unidos anunció que está evaluando cuáles serán las sanciones que impondrá contra Luis Parra y otros legisladores venezolanos involucrados en el golpe a la Asamblea Nacional. Estas medidas son anunciadas mientras el presidente interino de Venezuela irrumpe en el Parlamento venezolano y acompañado por diputados adeptos a la oposición y algunos ciudadanos comunes lograron romper este martes el cerco de seguridad que tenían los funcionarios del régimen que se encontraban custodiando la sede del Parlamento venezolano. Sobre este acto heroico, entre otras cosas, te estaremos hablando en el día de hoy, así que, ¿para dónde vas? No te muevas de tu lugar que enseguida vamos a comenzar. Y antes de hacerlo, no olvides compartir este video con tus familiares y amigos. Las medidas contra los legisladores podrían comenzar con prohibiciones de viajar a Estados Unidos, una restricción que Washington ya ha impuesto a muchos aliados de Maduro y después podrían involucrar sanciones financieras. ¿Sí? Así es. El gobierno de Donald Trump está considerando imponer sanciones contra algunos legisladores venezolanos que participaron en el intento, respaldado por el dictador Nicolás Maduro, para arrebatar el control del Congreso del país al líder opositor Juan Guaidó. Así lo dijeron dos personas familiarizadas con el tema. Las deliberaciones sobre los posibles objetivos de sanciones, incluido el legislador Luis Parra y otra decena, están en etapas preliminares y una decisión final no es inminente. Debido a estos eventos con tilde antidemocrático, Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, afirmó que el gobierno dictatorial tratará de robar las elecciones legislativas de este año. Los principios no se pueden comprar y cuando el régimen no se da cuenta, entra en pánico. Así lo explicó Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano para Cuba y Venezuela. La burda estratagema del régimen de Nicolás Maduro para impedirle a Juan Guaidó ser reelecto como presidente de la Asamblea Nacional el domingo pasado y nombrar a Luis Parra en su lugar, a pesar de no tener quórum ni votos suficientes. Hemos visto la violencia y la desesperación del régimen. Cuanto más desesperado, más inhumanas las tácticas. Lo vimos el domingo, no fue la estrategia que usó para robar las elecciones presidenciales de mayo de 2018 que manipuló de otra manera. Ahora mandó a los militares a bloquearle el acceso de la Asamblea Nacional a los diputados opositores. Pero Guaidó venció la intimidación y la violencia y logró ser reelecto, sostuvo Filippetti este martes durante una teleconferencia de la que participó con Infobae. Casi al mismo tiempo que hablaba la funcionaria, el régimen volvía a mostrar su intención de usar la fuerza para impedir la entrada de Guaidó a la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta mañana el presidente interino y la mayoría de los legisladores opositores lograron vencer el cerco policial y entrar al recinto, del que debieron irse los diputados oficialistas que nuevamente habían tratado de sesionar sin quórum. Hoy ha sido una hazaña ingresar a este hemiciclo, aún quedan diputados en la entrada y que están siendo agredidos. Gilbert Caro sigue desaparecido y Juan Requesén sigue encarcelado. Así lo sostuvo Guaidó desde el estrado. Filippetti ratificó que las maniobras del régimen eran totalmente ilegales. Guaidó tiene el apoyo de 100 de 167 legisladores, es inconstitucional tener una reunión sin quórum e impedirle a los opositores entrar en el recinto, dijo. Seguiremos apoyando a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó y además continuaremos con las sanciones, agregó. Estados Unidos había felicitado el domingo a Juan Guaidó tras ser reelegido jefe del Parlamento de Venezuela por legisladores opositores que se vieron obligados a sesionar en la sede del periódico El Nacional. Felicito a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional venezolana y condeno los esfuerzos fallidos del ex régimen de Nicolás Maduro de negar la voluntad de la democráticamente elegida Asamblea Nacional, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó en un comunicado que durante meses los funcionarios del régimen corrupto han participado en una campaña ilegal, violenta y despreciable de arrestos, intimidación y soborno para destruir la última institución democrática en Venezuela, la Asamblea Nacional, y para evitar que los miembros elegidos de la Asamblea Nacional emitan sus votos libremente y de acuerdo con las opiniones de sus constituyentes.
De todos modos, Washington considera que esta fue la primera de muchas más maniobras que desplegará este año el régimen. Maduro tratará de robar las próximas elecciones legislativas de 2020 y las elecciones presidenciales, advirtió Filippetti. La funcionaria del Departamento de Estado llamó a aumentar la presión contra el chavismo para evitar que se manipule el proceso electoral que se celebrará este año, pero aclaró: las elecciones legislativas no pueden resolver esta crisis, solo puede hacerlo una elección presidencial. Cualquier negociación tiene que discutir cómo formar un gobierno de transición que llame a elecciones presidenciales. Filippetti se refirió también al rol de Rusia como apoyo central del régimen de Maduro. Hemos visto presencia militar técnica rusa desde marzo de 2019. La Asamblea Nacional no le dio autorización para estar en Venezuela, así que es una violación de la soberanía y de las leyes venezolanas, sostuvo. El candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, condenó las acciones violentas que el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo en la Asamblea Nacional para impedir la juramentación de la Junta Directiva y la instalación de las sesiones. Biden catalogó a Nicolás Maduro como dictador y se solidarizó con los diputados del Parlamento Nacional. Nicolás Maduro es un dictador. Condeno firmemente la toma violenta de su régimen de la Asamblea Nacional de Venezuela, la única institución democrática que queda en el país. Así lo expresó a través de sus redes sociales. Pero estas no son las únicas medidas que afectarán a quienes se prestaron a las aberraciones del régimen, porque este martes 7 de enero también anunciaron la suspensión de al menos 9 cuentas de Twitter de algunas instituciones o funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. La acción se ejecutó debido a incumplimientos de las normas comunitarias de la red social. Por ahora y solo por ahora, las cuentas afectadas son las de Freddy Bernal, Jesús Suárez Chourio, la Armada Bolivariana, el Ministerio de la Defensa, la Aviación, el CEOFAN, el Banco Central de Venezuela, la Sala de Prensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la prensa presidencial de Nicolás Maduro, pero de seguro que a esta lista se sumarán muchas más. Por otra parte, les contamos que la reacción del dictador Nicolás Maduro, al conocer que sus funcionarios no pudieron evitar la entrada de Juan Guaidó y su grupo de aliados al Parlamento, fue decir que las presiones que Estados Unidos tiene sobre su régimen fracasarán, y tildó a su secretario de Estado, Mike Pompeo, de payaso fracasado por reiterar el apoyo al líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo. Estados Unidos seguirá apoyando al presidente Guaidó, declaró Pompeo el martes en una rueda de prensa en la que aplaudió su legítima reelección como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, pese a los incidentes registrados en los últimos días. El canciller de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, interpeló directamente este miércoles a Pompeo, pidiéndole que acepte de una vez por todas que la estrategia de Washington contra el gobierno de Caracas ha fracasado. Ha mostrado que carece de habilidades como titiritero, ha perdido a su títere principal, expresó Arriaza en referencia a las declaraciones de Pompeo acerca de que Estados Unidos seguirá apoyando a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El ministro venezolano ha instado a Pompeo a que respete el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano en pos, ha dicho, de regresar al camino de la diplomacia civilizada. Esta semana también el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que Washington estaba haciendo todo lo posible para seguir buscando más sanciones personales, económicas y diplomáticas con las que socavar al régimen de Nicolás Maduro. Pero estamos claros que quienes lideran la dictadura no se rendirán tan fácil, y en este sentido ya se comienzan a oír las nuevas jugadas sucias que quieren montar. Los rumores fueron propiciados por el excandidato presidencial Javier Bertucci, que reveló este lunes 6 de enero que desde la denominada Mesa de Diálogo Nacional se decidirá la fecha para las elecciones parlamentarias. En ese sentido, los participantes han solicitado a la directiva ilegítima de la Asamblea Nacional, presidida por Luis Parra, que designe un nuevo Consejo Nacional Electoral. Tras el anuncio, el periodista Eugenio Martínez estima que las acciones podrían producir fracasos electorales significativos. La fecha de cualquier elección no le corresponde a la Mesa de Diálogo Nacional ni a la Asamblea Nacional, sino al CNE, manifestó. Finalmente, la estrategia del líder opositor Juan Guaidó para seguir tomando control de las instituciones políticas en Venezuela fue convocar manifestaciones para los próximos días. Y en este sentido, el mandatario convocó a los venezolanos a protestar los días viernes 10 de enero y sábado 11 de enero.
Guaidó concedió unas declaraciones en compañía de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, donde pidió seguir el ejemplo de los estudiantes, maestros y enfermeras de mantenerse en la calle. El también jefe del Parlamento indicó que es el momento para los venezolanos de unirse para vencer al régimen de Nicolás Maduro. Y así nos despedimos de esta forma y esperamos encontrarnos de nuevo en otro video de Hechos Internacionales. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones para que siempre, siempre, siempre te mantengas bien informado. Chao, chao.